muy fan de artistas que involucran música y moda. Me gusta mucho escribir porque cuando tienes un micrófono, tienes la oportunidad de decir qué siente tu corazón en ese momento. Para escribir una canción me inspiro en mis anécdotas personales de amor y en las cosas que me pasan, y con eso mi corazón es el que habla por mí. Tengo diferentes estilos creativos. Hay veces que hago música primero y luego letra, o al revés, letra y luego música, o las dos al mismo tiempo. La música es la mejor forma para compartir pensamientos. Nada como el poder de la música. Toco el piano, hago videos, rayo, pinto, hago muchas cosas. En algún momento hice joyas, he hecho películas, soy actriz, soy todo lo que quieras. Soy la reina del do it yourself. Cuando voy a dar un show, no es solamente pensar en qué voy a cantar y cómo me voy a ver, pero siempre disfruto mucho al final lo que es, y siempre es como una droga, quiero más. A mí me dieron la oportunidad de cantar en que trabaje Rita La Prohibida y Mateo. Me enamoré del proyecto, me enamoré de que trabaje Rita, me enamoré de las fiestas. Que trabaje Rita es un festival en Madrid, en España, que cada vez ha crecido mucho, muchísimo, al grado de que ya llegaron a México. Y son diferentes personajes, un poco en mi estilo, en mi flow, que son libres y tienen un momento para cantar. El mejor consejo que le puedo dar a todos es: fluyan con su corazón, con su instinto y con lo que pase en la vida. Soy lo que soy y hago lo que hago.